El budismo no es una eh, religión en el sentido eh, habitual que utilizamos, aunque religión viene de religare, que es volver a unir lo separado, es una filosofía. Y los budistas, Akiamuni Buda, el príncipe Gautama Siddharta, fueron grandes y son grandes investigadores de la mente. Yo he tenido algunos maestros budistas que me han ayudado a entender eh, aspectos de la mente. Y fijaros qué interesante su receta, su camino en siete pasos para ir reduciendo el poder que esa creencia tiene en nosotros. No te sientas ofendido. Libérate de la necesidad de ganar. Libérate de la necesidad de tener razón. Libérate de la necesidad de sentirte superior. Libérate de la necesidad de tener más y más. Libérate de la necesidad de identificarte con tus logros. Yo soy mis logros. Yo soy mi estatus. Yo soy mis títulos académicos. Yo soy no. Tú eres mucho más que eso.